Bienvenidos madristas, ¿qué tal cómo estáis? ¿Qué tal cómo se vive en estas primeras horas de 2024? Como dije en el vídeo anterior, yo todavía no lo he estrenado, a pesar de que cuando eran las 6 de la tarde aquí en Miami, el primer mensaje de felicitación del año español fue del gran Pepe Herrero, el gran Pepe Herrero que mandó un mensaje a estos masivos, ¿no? De a que no imaginabas quién iba a ser el primero que te iba a felicitar el año, un familiar, el, tu mejor amigo, pues no, ¿eh? soy yo. Yo le contesté ahí, hostia Pepe, en 2024, en el que tú ya estás, sigue habiendo los mismos tontacos que en 2023, y pues, pues parece que sí, yo, pues tío, eh, hay que seguir haciendo la pelea. Y es uno de los que mejor hace la pelea, por cierto, el gran Pepe Herrero. Bueno, eh, porque la pelea hay que seguir haciendo durante todo este año en el gran escándalo de 2023, gran escándalo de 2023 porque salió en 2023, pero es algo que comprende todo el siglo XXI, todo lo que llevamos del siglo XXI, ¿eh? y seguramente los últimos años del siglo XX, en toda la década de los 90, al menos desde las ligas de, de Tenerife, porque vamos, os digo yo que eso tenía que ser así, sí o sí, de hecho lo dijo Laporta, que ya Núñez le estaba pagando al señor Negreira, en aquellos años eh, 90 todavía, ¿no? Sino de qué, lo de García de Loza y lo de Gracia Redondo. Que es que, de verdad, se habla muy poco de ese gran, gran escándalo. Como hay mucha gente de los que, por ejemplo, seguís este canal, que directamente es que ni habíais nacido en las dos ligas de Tenerife, que es lo más escandaloso que, 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 que ocurrió durante aquella década, década, en el fútbol español. Es que fueron dos ligas con dos robos, seguidos, dos años consecutivos, en el mismo lugar del crimen. Bueno, el caso es que este año 2023, que ya hemos dejado atrás, no muchas cosas que han arrastrado o nos han arrastrado al final de este año 2023, las vamos a dejar solo porque cambiemos de año, porque al final es ponerle un. ponerle un número, seguimos en lo mismo. Eh, pues fue el año como tituló el periódico en el que se abrió ese gran agujero en la historia del Barça. ¿no? Este es el periódico de Cataluña. Acordaos, iba a hacer un año ahora, en febrero, ese 15 de febrero, si no recuerdo mal, que es el día de la noticia, que eh, por lo que sea, por lo que sea, ni Sport ni Mundo Deportivo, oye, pues ni se enteraron, ¿eh? o sea, lo que es el 16, el 17 y hasta el 18 de febrero, creo recordar que no pusieron una sola línea sobre el tema Negreira, y por supuesto en la portada menos, ¿no? <coughs> Pero es que no se habían enterado, no, no, no sabemos por qué. Ya luego empezaron a hablar ahí un poquito, oye, pues parece que ha pasado esto. ¿no? Sin embargo, el periódico de Cataluña pues hizo esa, esa portada que me parece acertada. Y yo quería hacer una pequeña reflexión aquí de cara al futuro. ¿eh? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? Eh, el futuro es a lo que vamos ahí abocados. Y vamos abocados, abocado a, a una cosa muy buena que es la Superliga, pero con una mala compañía que es el Barça. Entonces, eh, es esa pregunta, esa duda que me corre, bueno, duda ninguna, yo no iría ni, 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 a, ni a la esquina con ellos, ¿no? ni a doblar la esquina. Pero claro, es el, el, en teoría es quien, quien te ha secundado en esta pelea maravillosamente ganada contra el monopolio en el fútbol y el, y el sistema que, lo, que, que ha estado abusando. Eh, como decía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, este abuso de, de poder eh, dominante y continuado de, de la organización del fútbol a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Y ahí está el Barça. Entonces dices, bueno, si al final, claro, que esto es, esto es darle alas a, a los que, a los que están diciendo lo de la presunción de inocencia, ¿no? Al final no, o sea, el Barça es culpable de haber pagado millones a un jefe de los árbitros. Pagos documentados, punto. Eso es así. Luego te querrán decir, no, pero es que se estaba comprando Da igual, eso está así. O sea, como hemos dicho un millón de veces aquí, no me quiero repetir aquí como el, como el ajo, ¿no? Pero to todos lo entendemos. Corrupción sistémica. Compras al jefe, compras todo lo de abajo. Entonces, ¿dónde vas a ir con estos? O sea, ¿qué va a pasar cuando empiece la Superliga? Si el, si el Barça es condenado. Bueno, si es condenado o como si no es condenado penalmente. Porque administrativamente y deportivamente debería estar condenado. Castigado. ¿Qué haces una Superliga con un club que ya eh, ha sido condenado por algo tan grave? Que a lo mejor esto hará bandera a la UEFA. Bueno, tenemos que conocer en febrero si la UEFA sanciona al Barça por otro tema. Pero es que está pendiente lo de Negreira. Es que se pueden producir un montón de movimientos. Imaginaos que la UEFA luego, solo por una cuestión propagandística, decide sancionar al Barça y no imitarlo más para las Champions, sabiendo que a lo mejor ya se va a estrenar la Superliga, y digan ellos, eh, pero es que nosotros castigamos a los tramposos, y mira la Superliga, se va a hacer eh, con un club que ha hecho trampas, ¿no? Aquí luego la propaganda se puede utilizar de, 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 de mil maneras, y sabéis que, en ese caso, y sé que lo harían, además, con, con, muy mala, con muy mala hostia, pero de manera muy acertada. Pues yo no, yo no tendría otra que estar con, en ese sentido, si eso pasa así, estar con la UEFA y el coño, pues, pues es verdad. Lo que pasa es que sé por qué lo harían, ¿no? Sabemos todos por qué lo harían. Pero es esa. Son esas reticencias que tendríamos todos. La competición nos encanta a los que somos partidarios de la, de la Superliga. Pero claro, entraría el club más tramposo del siglo XXI, ¿no? Y parte del siglo XX, ¿no? que es el Barça. Eh, no sé, es una reflexión ahí que quería compartir con, con vosotros. Y luego otra, cambiamos radicalmente de tema. ¿Os acordáis el otro día cuando hablábamos del 11 del eh, histórico del Real Madrid? Yo metía ahí a Roberto Carlos eh, como lateral izquierdo, que para mí pues, superaba por un poquito a Marcelo, ¿no? sobre todo por el tema del disparo y porque me había hecho vivir. Momentos absolutamente surrealistas sobre un terreno de juego que eran como excesos de realidad, como diciendo esto realmente ha pasado. Pues el gol que hizo con Brasil a Francia, el gol que él hizo con el, con el Madrid al Tenerife, eh, bueno, los lanzamientos de falta. El otro día compartí un tuit, un vídeo con lanzamientos de falta de, de, de Roberto Carlos que eran, pero de ciencia ficción. Ha sido el futbolista más, uno de los futbolistas más increíbles que han visto mis ojos. Tremendo. Sé que estáis pendientes de Norman Bates. No va a aparecer nunca. Y si aparece es algo corriendo de aquí. Eh, Roberto Carlos, que esto yo no lo sabía. Bueno, sabía lo que él había hecho en el Madrid. Eran otros tiempos también. ¿eh? Y los Galácticos, joder. El, el final de los Galácticos fue tremendo. ¿eh? Fue tremendo. Y, y ahora porque lo vemos con el tiempo y tal y siempre eh, hace mucha fuerza el tema de la, de la nostalgia. Pero, pero, joder. O sea, eh, pone de mala leche. Escuchar testimonios como este de Roberto Carlos en un momento de, 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 de sinceridad brutal con Víctor Bahía, el que fue portero del Barça, que no hace más en este vídeo que reírse. Víctor Bahía se, se parte escuchando a Roberto Carlos. Y lo que hizo Roberto Carlos con el paso del tiempo te hace gracia. Pero también tiene un, punt, un puntito de indignante. Mira. Y nuestro grupo, y la, la éramos, éramos siete. Você imagina. Esse, é os sete. <laughs> Esse sete era um perigo no vestiário, mas a gente conseguia controlar bem, tínhamos sempre boa relação. Menos com o Camacho, o Camacho aguentou 10 dias. Meu Deus. Foi um recorde, né? Um recorde, sim. Ele chegou no vestiário, cumprimentou todo mundo. Eu vou contar rapidinho. Cumprimentou todo mundo. Ele é o Camacho é todo sério, né? Bom dia! Muita história no Real Madrid também. E a gente só aqui, olhando para ver o que ele ia falar. Quero todo mundo amanhã, às 7 da manhã. A gente começou a olhar um para o outro. Pro cara. Às sete, nós estamos acostumados a treinar às dez e meia. Aí fomos conversar com ele para tentar mudar o horário. Mas foi a mesma coisa com o Vandelei Luxemburgo. Depois eu conto também. Nós tínhamos nossos costumes. No segundo jogo da liga, nós tínhamos o costume de chegar na concentração, deixar as malas no quarto e, antes do jantar, tomar a nossa cervejinha e o nosso vinho. E sempre em cima da mesa tinha vinho duas garrafas em cada mesa. E o Vanderleux quando ele chegou? Eu e o Ronaldo chegando é no um professor falamos – professor, eles têm uns costumes aqui e só vai ver. Mas tenta não, tenta não mudar não. <laughs> Vocês já sabiam o é, que é? Não que, um tira que é que um o vinho aí? da mesa e o, os 20 minutos de, da cervejinha antes do, do jantar, porque senão a gente vai ter problema, professor. Tremendo. Aí o que, que ele fez? Ele tirou primeiro a cerveja. Nós ainda, nós ainda fazíamos isso antes, agora. <laughs> En no el propio estadio, tiró un chapéu, sí, sí, sí. ele Sí, tiró la cerveza y después las garrafas de vinho. Demoró tres meses, porque, infelizmente, el mundo del fútbol es pequeño. Las noticias llegan a la directoría y... E... ¡Chao! Bueno, es que es acojonante. Llegó ahí un tío como Camacho, que quería poner orden. Claro, de todo esto luego aprendió Florentino. Por eso Florentino dimitió. Y el segundo Florentino es muy diferente al primer Florentino porque le dio una serie de privilegios a la plantilla y aquí lo está diciendo Eduardo Carlos. El mundo del fútbol es muy pequeño, esto va para arriba, da no sé qué y al final la cuerda se corta por el, por el lado más débil, ¿no? que era el del entrenador pues yo creo que en ese sentido, en la segunda etapa de Florentino, eh, la cosa bueno, alguno me diréis, no, es pues que Florentino también, a Zidane pues igual en algún momento de la salida de Zidane en el 21 tampoco se portó muy bien y tal y cual, ya ya, pero no es el cachondeo del tema de, de la época de los galácticos porque a muchos de vosotros que tenéis mi edad, sois de mi generación, nos dará un poquito de rabia escuchar esto, la verdad es que Roberto nos cae bien porque es muy gracioso y lo cuenta con mucha gracia, pero toca un poquito los huevos, sí o no eh, al tweet ese que puso el otro día con los goles de Roberto Carlos, alguien me contestó con este vídeo y yo no lo había visto. Sí que conocía la historia, pero no lo había visto. Y, y, y hombre, pues, eh, ¿verdad? Un poquito, ¿no? Decido, cabrones, podríais haber hecho mucho más. Efectivamente, el fútbol ha cambiado totalmente. O sea, ahora está todo mucho más controlado. No te imaginas ahora a los Camavinga, Chuamení, Vinicius, Bellingham haciendo esto, ni mucho menos y aquellos futbolistas eran absolutamente geniales por eso quizá da un poquito más de rabia porque y lo ganaron todo ¿eh? Eh, es verdad que ya desde cuando vino Ronaldo y más tarde Beckham ya no se ganó una Copa Europa se ganó con Ronaldo, se ganó una liga y luego con Beckham se ganó otra, pasado un tiempo, pero se podían haber ganado Copas de Europa si esta gente hubiese sido un poquito más profesional. Todo hay que decirlo, ¿no? A pesar de, de, lo, de, de todo lo estético que nos, que nos dejaron y esa, esa época que ya es mítica del fútbol mundial, ¿no? Y el término galácticos pues, es una cosa ya eh, manejada universalmente, pero... Uy, no a ver qué me escribís y qué y opináis sobre el tema. Que os vaya muy bien, terminad de pasar un gran día 1 de enero de 2024 y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.